Amén. Tomen asiento, por favor. Yo voy a hacer una cosa. Yo voy a volver a repetir la homilía del Santo Padre para que hagamos una oración de sanación relacionado con lo que el Papa, predicó. Porque son cortísimas sus palabras. Son solo 11 minutos. Y en esos 11 minutos nos enseñó todo lo que tenemos que hacer para ser felices, para transmitir esa felicidad y esa alegría a los demás y especialmente para ser misioneros. Eso nos decía, que la alegría no se puede dejar dentro de uno. Hay que transmitirla y hay que ir llevándosela a los demás. Y para que aprendamos que si en algún momento a través de nosotros alguien sufrió por nuestra angustia, por nuestra tristeza, por nuestra soledad, vamos a abrir los oídos y vamos a escucharla nuevamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oído, pongan atención, por favor. Me da alegría verlos. Gracias por haber viajado, por haber caminado. Gracias por estar aquí. Y pienso que también la Virgen María tuvo que viajar para ver a Isabel. Partió y fue sin demora. Uno se pregunta, ¿por qué María se levanta y va deprisa a ver a su prima? Claro, acaba de enterarse de que la prima está embarazada, pero ella también lo está. ¿Por qué entonces va a ir si nadie se lo pidió? María realiza un gesto no pedido, no obligatorio. María va porque ama, y el que ama vuela, corre y se alegra. Ese es lo que nos hace el amor. La alegría de María es doble. Ella acababa de recibir el anuncio del ángel que iba a recibir al Redentor, y también la noticia de que su prima está embarazada. Entonces la ley es curioso, en vez de pensar en ella, piensa en la otra. ¿Por qué? Porque la alegría es misionera. La alegría no es para uno, es para llevar algo. Y yo les pregunto a ustedes, que están aquí, que han venido a encontrarse, a buscar el mensaje de Cristo, a buscar un sentido lindo a la vida, ¿esto se lo van a quedar para ustedes o lo van a llevar a los otros? ¿Qué opinan? No oigo. Es para llevarlo a los otros, porque la alegría es misionera. Repitamos todos juntos, la alegría es misionera. Y entonces yo tengo que llevar esa alegría a los demás. Pero esa alegría que nosotros tenemos, también otros nos prepararon para recibirla. Ahora miremos para atrás. Todo lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido y han preparado
todo eso ha preparado nuestro corazón para la alegría. Todos. Si miramos hacia atrás, tenemos personas que fueron un rayo de luz para la vida. Padres, abuelos, amigos, sacerdotes, religiosos, catequistas, animadores, maestros. Ellos son como las raíces de nuestra alegría. Ahora hacemos un segundo de silencio y cada uno piensa en aquellos que nos dieron algo en la vida, que son como las raíces de la alegría. ¿Encontraron? ¿Encontraron rostros? ¿Encontraron historias? Esa alegría que vino por esas raíces es la que nosotros tenemos que dar. Porque nosotros tenemos raíces de alegría, raíces de alegría. Y también nosotros podemos ser para los demás raíces de alegría. No se trata de llevar una alegría pasajera, una alegría de momento. Se trata de llevar una alegría que cree raíces. Y me pregunto, ¿cómo podemos convertirnos en raíces de alegría? La alegría no está en la biblioteca encerrada, aunque hay que estudiar, ¿eh? Pero está en otro lado, no está guardada bajo llave. La alegría hay que buscarla, hay que descubrirla. Hay que descubrirla en nuestro diálogo con los demás, donde tenemos que dar esas raíces de alegría que nosotros hemos recibido. Y eso a veces cansa. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se cansaron alguna vez? No. ¿Sí? No oigo. ¿Se cansaron alguna vez? Entonces, piensen lo que sucede cuando uno está cansado. No tiene ganas de hacer nada. Como decimos en español, uno tira la esponja. Porque no tiene ganas de seguir. Y entonces uno se abandona, deja de caminar y cae. ¿Ustedes creen que una persona que cae en la vida, que tiene un fracaso, que incluso comete errores pesados, fuertes, ya está terminada? No. ¿No oigo? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No oigo? Levantarse. Y hay una cosa muy linda que quisiera que hoy se la llevaran como recuerdo. Los alpinos, que les gusta subir montañas, tienen un cantito muy lindo que dice así: en el arte de ascender la montaña, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Cosa linda. El que permanece caído se jubiló de la vida ya. Cerró la esperanza, clausuró la ilusión. Y ahí queda caído. Y cuando vemos algunos amigos nuestros que están caídos, ¿qué tenemos que hacer? Levantarlo, fuerte. Levantarlo. Fíjense cuando uno tiene que levantar o ayudar a levantar a una persona, ¿qué gesto hace? Lo mira de arriba hacia abajo. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse.
¿Cuántas veces vemos gente que nos mira así, por sobre el hombro, de arriba para abajo? Es triste. La única manera en que es lícito, la única situación en que es lícito mirar a una persona de arriba para abajo es, lo digan ustedes, es fuerte. Ayudar a levantarse. Bueno, esto es un poco el camino, la constancia en caminar. Y en la vida, para lograr las cosas, hay que entrenarse en el camino. A veces no tenemos ganas de caminar, no tenemos ganas de hacer esfuerzo, nos copiamos en los exámenes porque no queremos estudiar y no llegamos al éxito. No sé si a algunos les gusta el fútbol, a mí me gusta. Detrás de un gol, ¿qué hay? Mucho entrenamiento. Detrás de un éxito, ¿qué hay? Mucho entrenamiento. Y en la vida no siempre uno puede hacer lo que quiere, sino aquello que la vocación que tengo dentro, cada uno tiene su vocación, nos lleva a hacer. Caminar, si me caigo, levantarme o que me ayuden a levantarme, no permanecer en el caído, y entrenarme en el camino. Todo esto es posible no porque hagamos cursos sobre el camino. No hay ningún curso para enseñarnos a caminar en la vida. Eso se aprende de los padres, se aprende de los abuelos, se aprende de los amigos, llevándose de la mano mutuamente. En la vida se aprende. Y eso es entrenamiento en el camino. Yo los dejo con esta idea nomás. Caminar, y si uno se cae, levantarse. Caminar con una meta. Entrenarse todos los días en la vida. En la vida, nada es gratis. Todo se paga. Solo hay una cosa gratis: el amor de Jesús. Entonces, con esto gratis que tenemos, el amor de Jesús, y con las ganas de caminar, caminemos en esperanza. Miremos nuestras raíces y vayamos adelante, sin miedo, sin miedo. No tengan miedo. Gracias. Chao. Adelante sin miedo. Sigamos adelante. Adelante sin miedo, sigamos adelante. Repítelo conmigo, por favor. Adelante sin miedo. Otra vez. Miren, me mandan este papelito. Y muchas veces no estamos entendiendo lo que nos dicen. Oímos, pero no entendemos. Pongan atención. Hermana Blanca, usted dijo que una pareja que ve pornografía se deben divorciar. ¿Y los hijos qué? Yo no mencioné la palabra divorcio. El divorcio no es ninguna solución a ningún problema. No mencioné la palabra divorcio. Dije que en un matrimonio donde una persona ve pornografía y quiere con ese vicio esclavizar a su compañero o compañera, ese matrimonio es nulo. Y no lo anula la iglesia, es nulo, porque la persona
que está metido en ese tipo de vicio no está viviendo como la ley de Dios le pide. ¿Me hago entender? No hablé de divorcios. Yo no recomiendo divorcios a nadie, como no le recomiendo a nadie matrimonios por lo civil. ¿Y los hijos qué? Ustedes, padres de familia, dañan a sus hijos. Eso fue lo que dije esta mañana. Porque los niños ven lo que sus papás hacen. Yo he orado por personas de 70 años. Lloran lo que vieron cuando tenían 3, 5 años y dormían en el mismo cuarto de su papá y de su mamá. Y hasta en la misma cama de ellos. Me recuerdo de un hombre que me dijo: vea, hermana, yo le hice un rotico a mi sábana. Yo no dormía en la cama con mis papás, pero dormía dentro del cuarto de mis papás. Y le hice un rotico a la sábana para poder ver lo que ellos hacían. Padres de familia, ¿a dónde vivimos? ¿Con quién vivimos? ¿Y para quién vivimos? Y los niños tienen que pagar los problemas de sus padres. Pero deténganse un minuto. Ya no son los padres únicamente. Ahora, a nuestros niños les queremos enseñar todo lo que no tienen que aprender desde 2, 3, 4 y 5 años, enseñándoles en las escuelas sexo y todo lo relacionado con ese tipo de maldad. Exponiendo a los niños a que se lancen de los 3, 4, 5, 6, 7 años, ya con su mente podrida, a hacer una relación sexual con cualquiera. Y ya saben lo que van a hacer. No saben nada. Los destruyeron ya. Porque un niño no tiene por qué saber nada relacionado con la destrucción de su cuerpo. Un niño no tiene que experimentar nada, absolutamente nada, de lo que lo lleva a dañar su cuerpo. Esas pasiones vergonzosas, esos vicios y todo eso es lo que nos daña a nuestras criaturas. Y ya los gobiernos quieren dañar a los niños, porque teniéndolos dañados no hay hogares, no hay jóvenes, no hay nada bueno. Por eso reclaman los hijos para el Estado. ¿Cuál Estado ni qué Estado? Los hijos son de Dios, porque no los instruyen para Dios, porque no tienen Dios, porque no saben lo que hacen. Por eso Jesús desde la cruz gritó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Miren, hermanos, esta persona dice aquí: ¿por qué no dijo mejor? Dice. ¿Y los hijos qué? Ellos necesitan a sus padres. Por esto es que ellos se extravían. ¿Por qué no dice mejor que vayan al Santísimo? ¿Qué es lo que digo a toda hora? La pobre persona, con mucho respeto, no está pensando ni sintiendo lo que Dios dice y hace. Qué pena, señora, o quien haya escrito este papel. ¿Por qué no dice mejor que vayan al Santísimo? Que Dios le quite ese vicio, porque los problemas de sus hijos es por falta de los padres. Además, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y me catequiza con Mateo 19. Escuchen, por favor. ¿Por qué usted, señora, más bien, no mira un programa que se llama El Número 23 de Sanación de la Familia en YouTube? ¿Por qué no lo mira y hace esa oración de la almohada por el pervertido, por el sinvergüenza, por el andariego, por el borracho, por el adúltero, por el alcohólico, por el drogadicto? Es una oración que se demora medio minuto. Mírala qué sencilla. Póngale cuidado. Está en el programa 23 de Sanación de la Familia.
Los corrigen a nosotros, pero no aprenden ustedes. Nosotros cometemos errores, como cualquier persona. Yo iba a hablar de Moisés, pero cuando llegó la enseñanza del Papa, dije, no voy a hablar de Moisés, voy a hablar de la alegría en el corazón de la persona. Voy a hablar del amor, porque el que ama no se deja destruir. ¿Quién me podrá quitar el amor de Dios? Lo ancho, lo estrecho, lo alto, lo bajo. Nada me podrá quitar el amor de Dios. Y cuando yo amo esa persona, no vivo con ella por obligación, ni porque me dijeron que tengo que estar con ella hasta la muerte. Vivo con ella por amor. Pero no ando destruyendo a otros. Ando orando, porque el amor que tengo no es mío, es el de Dios. Con el amor de Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. El Papa decía que el que tiene alegría corre, salta, vuela y va a ayudar a los demás. A ver cómo ayudamos nosotros a los demás. Ya no me acuerdo qué iba a... Ay, iba a enseñar la oración del alma. Ay, qué pena. Imagínense que esto es la almohada, el colchón. Miren que es una oración de medio minuto. La almohada, repito, me la va a representar este aparato. El colchón, el asiento donde come la persona, el asiento donde ve televisión, su ropa. Yo, con problemas en mi casa, de cualquier índole, el que ve pornografía, a ese se la hago. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Toda oración se le dirige al Padre Dios, pero empezamos con la Santísima Trinidad. Repito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Cuando yo hago esa oración de la bendición sobre almohada, colchón, asiento del comedor, asiento del televisor, donde estudia, donde está, o sobre su ropa, yo pongo la mano en aquello por lo cual estoy orando. Papá Dios, repito, siempre toda oración se le dije al Padre Dios. En nombre de tu Hijo Jesús, por su sangre, por su llaga divina, por su muerte, por su resurrección, te pido una gracia extraordinaria de conversión, liberación. El que se convierte se libera, el que se convierte se libera y se sana. Conversión, liberación, sanación. El que se convierte, se libera, se sana y se santifica para, y ahí dicen, el nombre de la persona. Yo enseguida la vuelvo a hacer, pero estoy haciendo la explicada para que se les grabe. Ojo. Empiezo de nuevo ya a hacerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ponen la mano sobre el objeto sobre el cual van a orar y dicen, Papá Dios, en nombre de Jesús, tu Hijo, por su sangre, por sus llagas divinas, por su muerte y su resurrección, te pido una gracia extraordinaria de conversión, de liberación, de sanación y santificación para mi esposo, cuando tenga contacto con esta almohada, cuando tenga contacto con este colchón, con esta silla, con el asiento del automóvil donde se sienta, etcétera, o con esta chaqueta. Y muchas gracias, porque sé que me escuchaste. Amén. ¿Cuánto se demoró? Volvámosla a hacer. Piense en la persona por quien quiere orar. Vamos a hacerlo. Y va a dar la bendición. Allí,
aunque sea sobre su mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imagínese que está tocando la almohada o el colchón o la ropa o el asiento de la persona. Imagíneselo. La fe es lo que vale y la recta intención es lo que sirve. Empiezo en el nombre del Padre. Háganlo ustedes también, allá donde están, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, repítanlo por favor. Papá Dios, en nombre de Jesús tu Hijo, por su sangre, por sus llagas divinas, por su muerte, por su resurrección, te pido una gracia extraordinaria de conversión, de liberación, de sanación, de santificación, para, en silencio, diga el nombre de la persona. Cuando tenga contacto con, usted está pensando en lo que está pensando, colchón, almohada, lo que sea, piense eso. Cuando tenga contacto con el asiento, la almohada, el colchón, la ropa. Y muchas gracias, porque sé que me estás escuchando. Amén. 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 Amén quiere decir, así sea. Amén quiere decir, me lo creo. Amén quiere decir, te dejo esa persona y haz tú lo que quieras con él o con ella. ¿Habrá alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, hago otra advertencia. Cuando yo salgo de aquí, me voy allí o voy hacia arriba, y alguna persona se me viene detrás a decirme, hermanita, hágame un favor, escúcheme, que no sé qué, que sí sé cuántas, yo le pregunto, eso que usted me está diciendo, ya se lo dijo en oración dentro de la capilla al Señor. Sí, hermanita. Dije, devuélvase al Santísimo y pídale perdón, porque usted ya le quitó lo que le había entregado para venir a dármelo a mí. Y yo no le voy a alcahuetear su bobada, porque yo estoy enseñando. Cuando uno enseña, tiene que ser coherente. Estás pidiendo a Jesús. Se viene detrás de mí a pedirme a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces yo soy muy brava, porque digo que no. No voy a orar por ti, porque ya se lo entregaste a Dios. Vete al Santísimo y pídele perdón. Ese es el caso de mujeres que llevan 20, 30 años orándole a Dios que les transforme el esposo alcohólico, el esposo drogadicto, el esposo mujeriego, el sinvergüenza de la calle. Pero le dicen a Jesús, todos los días van a misa, todos los días comulgan, están en la iglesia y se lo entregan, pero salen y con el primer bulto que se encuentran, con cualquiera, ay, vea, es que ayúdeme a orar por mi papá o por mi mamá. ¿Cómo así? Nada, ya lo entregó. Empiece usted a decir, Jesús, gracias, Jesús, te creo, Jesús, aumenta mi fe, Jesús, bendícele, Jesús, ámale, Jesús, llénale de ti, Jesús, métele dentro de tu corazón, Jesús, gracias. Esas frasecitas con una palabra, no quite el nombre de Jesús, porque cuando el demonio de la ira, de la rabia, del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, del adulterio, de la pornografía, oye, en nombre de Jesús, sale volado, sale volado. Y si usted continuamente ora y ora y ora por esa persona, sin usted darse cuenta,
esa persona está siendo transformada. ¿Por quién? Por Jesús. Por Jesús. Pero se necesita su parte, la parte suya. No es andar desesperado, desesperada detrás de nadie. La parte suya es permanecer, insistir, persistir y resistir. ¿Dónde? A los pies de Jesús. Ahí. Yo voy a hacer una locura. Me encantan. Y las hago con frecuencia. Pónganse de pie. Los es... Pero no di... esto sí, no. Los agarré en curva, qué tan desatentos son. Pónganse en pie. Los esposos que tienen aquí su compañero o compañera. Esposo y esposa. Parejas, los dos, pónganse de pie, por favor. ¿En qué consiste mi locura? En que agarre de la mano a su esposo o esposa y véngase para acá. Salga al frente, véngase para donde Jesús. Vengan para acá, vengan. Súbanse ahí. A ver, yo no dije que hablen. Yo les dije a los esposos que suban ahí. Aquí también se pueden quedar si no llegan. Ahí se pueden quedar. ¿Por qué hago esto? ¿Y por qué parece una locura? Que lo es. Yo sé que es una locura. Vea, me traje media iglesia para acá. Así tiene que ser. ¿Saben por qué? Porque mientras los dos no se pongan de acuerdo en entregarse juntos al Señor, ¿quién le va a sanar? Yo. Ajá. Yo no puedo sanar a nadie. Sigan aquí, aquí. Ya no se me metan más allá, que ya no caben más allá. Aquí. Cierren sus ojitos. Los que no tienen a su esposo o esposa aquí, cierren los ojos. Imagínense que lo tiene agarrado de la mano. Igual, para Jesús no hay imposible. Allá donde estén, Jesús lo tiene agarradito de la mano, agarradita de la mano. Quédese sentadito, sentadita, donde esté. Pero va a ser la misma oración, si es que está casado o casada. Si usted está viviendo en unión libre, pídale perdón a Dios, porque usted está imposibilitando que Dios llegue a su hogar, a su familia. Una persona se me acercó allá y me dijo, hermanita, es que quiero pedirle oración por una niña, pero es que esa niña, sus papás viven en unión libre. Esa niña está teniendo ataques epilépticos. ¿Qué ataques epilépticos ni qué nada? Serán ataques de pánico, de miedo, de horror cuando ve a sus papás pelear, de angustia. Esos son esos ataques. Y a la otra le da ataque y cayó y ahí se quedó. Y tienen que salir con ella para el hospital. Pero pregunté qué pasó 5 minutos antes. Y eso se repite. Cada que pase eso se le va a volver a dar. Cada que vea a dos personas peleando va a volver a caer. Nosotros destruimos nuestros hogares. Cierren los ojitos y si quieren repetir conmigo digan, Señor Jesús, aquí estoy. Quiero entregarte mi vida. Quiero pedirte perdón por todas las veces que no te he reconocido a ti como mi único Señor y mi Salvador, por todas las veces que alejado o alejada de ti, he puesto mi mirada en el mundo, en sus placeres, en los horrores de lo que me rodea, y he entrado en el error. He hecho lo que no tenía que hacer.
He vivido como no tenía que vivir. Jesús, por favor, ábreme los ojos del alma, los ojos del espíritu. Déjame mirarte. Déjame contemplar tu rostro. Déjame reposar en tu pecho. Experimentar tu amor, tu alegría, tu paz. Jesús, regálame tu bendición. Para que toda mi vida, que esté en desorden, empiece a caer en tus manos divinas. Y que todo lo que yo no he podido hacer hasta hoy, me ayudes tú a empezar a vivirlo. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús, tu Hijo. Y lo pido para tu gloria. Amén. Ahora, tómense de la mano, esposos. Tómense, cojan sus dos manos, la una entre la otra. Mírense, mírense de frente. Cuidado, se cae ahí, corre para acá. Mírense de frente el uno al otro. Todos nos hemos equivocado. Repita conmigo, por favor. Jesús. Jesús. Todos nos hemos equivocado. Dices tú en tu palabra. Y yo hoy, personalmente, reconozco ante tu presencia soberana. Yo me he equivocado. Yo he cometido muchos errores. Jesús. Yo te he sido infiel, porque antes de ser infiel a mi pareja, te he ofendido a ti, Señor. Y el enemigo me ha utilizado para burlarse de ti. Y yo le he ayudado con mis infidelidades. Jesús. Hoy reconozco que no he sido la persona que tú querías que yo fuera. He cometido muchos errores. Me arrepiento de todo corazón. Y te suplico, me regales tu perdón. Ten misericordia de mí. Y regálame tu paz. Suelte a su pareja un minuto. Cruce sus brazos sobre su pecho. Agache su cabecita con sus ojitos cerrados. Y sienta que está ante la presencia de Jesús. Sienta que Jesús le pone las manitas sobre su cabeza. Sobre la cabeza suya. Y que con sus manitas puestas sobre tu cabeza, Jesús levanta su mirada al cielo. Y Jesús le pide al Padre Celestial, a su Padre, a nuestro Papá: Padre, regálale a este hijo, a esta hija tuya, todas tus bendiciones, para que reconozca humildemente que se ha equivocado, para que humildemente reconozca que estando en ti y viviendo en ti, contigo y para ti, todo se perdona. Ahora siente que Jesús levanta su mano derecha, te hace la señal de la cruz sobre tu frente y le dice: Padre,
este hermanito, esta hermanita mía, yo le bendigo en tu nombre, Padre, en mi nombre, Jesús de Nazaret, y en el nombre del Espíritu Santo, y te hace la señal de la cruz sobre tu frente. Impone las manos sobre tu cabecita y te irradia, te bendice, te purifica, te libera y sana con su amor, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único capaz de hacernos conscientes de nuestros errores y equivocaciones. Allí, con las manitas de Jesús sobre tu cabecita, siente que ese Espíritu de Dios entra dentro de ti, que te está liberando, que te está sanando, que te está purificando, que te está bendiciendo. Un minuto de silencio y aprieta tus manitas sobre tu pecho y dale las gracias. Todos allá sentados también pongan sus manos sobre su pecho. No pierdan la oportunidad. A Dios no le cuesta nada liberarte en un segundo, si tú lo crees, si tú lo quieres, si tú lo aceptas. Él siempre le pedía a los enfermos que se le acercaban. Les decía, así como... Aprovecha este momento y dile, gracias Jesús, por lo que estás haciendo en mí. Muchísimas gracias. Todo lo que tú hagas en mí es para el bien de los míos y para tu gloria. Jesús, gracias. Muchísimas gracias. Amén. Ahora, mírense nuevamente como pareja. Al mirarse, no mires los defectos en el otro, en la otra. Mira las bendiciones. Ahí tienes contigo a un hijo, a una hija amada de Dios. Dile, papá Dios, gracias por esta persona que me prestaste para que compartiera su vida conmigo. Muchísimas gracias. Te doy gracias por todas las bendiciones, por los dones, por los carismas, por todo lo bueno que le has dado. Gracias, Padre. Jesús, muchísimas gracias porque has permitido que, dile él o ella, lo que sea, esté conmigo hoy. Ahora, abrázale. Pero que el abrazo sea el de Jesús, que sea con el amor de Jesús. El amor de Jesús es perdonador, es liberador, es sanador. Y en ese abrazo que le des, perdónale todo lo que te ha hecho en tu vida desde que se conocieron en el primer instante. Es Cristo abrazándole contigo. Es Cristo teniendo misericordia con él o con ella y perdonándoselo todo. Si te queda algún recuerdo doloroso, dile con todo el corazón a Jesús, esto que no he podido perdonar, hoy se queda dentro de tu corazón divino. Jesús, Jesús, Jesús. Repitan sin miedo. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, dame tu paz. Jesús,
dame tu paz. Jesús, dame tu paz. Ahora, esposo, mírala a los ojitos. Hazle la señal de la cruz sobre la frente con tu dedito. Dile, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora tú, esposa, mírale y dile, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora regálale un beso sobre su frente, pero no el beso de Judas, dale el beso de Cristo. Y al darle ese beso sobre su frente, dile, a ver, yo no dije que se burlen, no se vayan, ¿para dónde van? Hola. Mírale, ¿qué pasó? Y dile, gracias por estar conmigo. Gracias porque vivimos juntos. Ahora, si tienes hijos, dile, perdóname por todas las veces que le he dado mal testimonio a nuestros hijos porque no te he sabido tratar. Perdóname, por favor. Y piensa en Jesús, que en este momento, con sus brazos en los tuyos, le da un abrazo de perdón a tu compañero o compañera. Préstale tus brazos a Jesús y dale ese abrazo de perdón y de paz. Ahora, mírale a él, mírale a ella y dile, en nombre de nuestros hijos, te perdono. Y te doy las gracias por estar en nuestro hogar, por ayudarlos, por bendecirlos, por amarlos. Imagínate que besas y abrazas a cada uno de tus hijitos, sin importar la edad que tienen. Dale en la esposa o en el esposo el abrazo a cada uno de esos hijos. Abraza a cada uno y dile, gracias por ser mi mamá. Y tu mamá le dices, gracias por ser mi papá. Son los hijitos quienes desde la distancia donde estén, los están perdonando, los están bendiciendo, los están amando. Ahora imagínense a Jesús arrodillado a los pies de cada pareja. Él puede hacerlo al mismo tiempo con todos y cada uno. Y Jesús, con lágrimas sobre sus mejillas, les dice gracias, muchísimas gracias por estar juntos, por recibirme en sus hogares y por compartir mi vida. Gracias por haber venido a la casa de mis papás, el Ave María. Muchísimas gracias. Jesús, 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 bendícenos. Jesús, ámanos. Jesús, llénanos de ti. Jesús, métenos en tu corazón divino. Amén, amén, amén. Que la locura termine regresando a sus lugares. Y si trajeron familiares, vayan, denles un abrazo de perdón y de paz. Abuelos, tíos, primos, familiares, vayan, denles un abrazo. Suegros, suegras, denles un abrazo. Un aplauso fuerte para Jesús, bien fuerte. Bien fuerte el aplauso. Jesús, Jesús, Jesús.